piensen en esto. ¿Qué verdadera locura se está convirtiendo la carrera electoral a la presidencia de los Estados Unidos? La carrera hacia la Casa Blanca. Ambas convenciones, la republicana y la demócrata, unos verdaderos circos que no habíamos visto en mucho tiempo. Y honestamente da miedo, porque ya no podemos vivir bajo los parámetros de el menos malo o the lesser of two evils. No podemos irnos hacia eso. Sin embargo, hay que atenernos a la realidad. Es lo mejor. Y hay que admitir, hay que resignarnos a que uno de los dos psicópatas va a quedar en la Casa Blanca. Ni modo. Va a ser uno de esos dos. Las declaraciones islamofóbicas de Donald Trump ya no dejan ni un vestigio de duda de que el señor es un verdadero enfermo mental, un megalómano, un sociópata absoluto. Honestamente, y lo digo verdaderamente de corazón, aquellos que siguen insistiendo en apoyarlo dan mucha vergüenza. Porque además exponen su gran, gran y absoluta ignorancia. Sin embargo, ellos, los que apoyan a Donald Trump, por estar muy seguros de lo que piensan, de su decisión, lo están haciendo por no votar a Hillary Clinton. Y hay que entender muy bien que el estar en contra de Donald Trump no significa estar a favor de Hillary Clinton, o viceversa. En una situación así, aunque se sabe que uno de los dos va a quedar, más vale tener un poco de limpieza de conciencia y ni siquiera acercarse ya a ese juego pseudodemocrático tan vil, tan enfermo, tan verdaderamente diabólico, por decir una palabra que todo el mundo conozca. Vienen tiempos horribles, eso es un hecho. Vienen tiempos muy nefastos y por ello habría realmente que tener esa limpieza de conciencia y decir, yo no participo. Honestamente, todos han de haber seguido un poco o un mucho las convenciones republicanas y demócratas. Y ahí vimos la vileza y el manejo, la manipulación, y cómo dentro de los mismos partidos hay una división absoluta. Eso es combustible para un levantamiento social de cualquier magnitud. Ahí está ya. Los Estados Unidos están en absoluta efervescencia. Hay quien dice realmente que Donald Trump está tan fuerte
en las encuestas, aunque en los últimos días bajó por sus declaraciones en contra de la familia musulmana de este soldado caído que murió en 2004 en Afganistán o en Irak, honestamente ni siquiera recuerdo dónde, pero cuyos padres dieron un discurso demoledor en contra de Donald Trump, cuya respuesta, la cual dio Donald Trump, fue tan estúpida que él mismo se quitó puntos en las encuestas. Y no le importa. Entonces, hay que considerar que no le importa porque o bien sabe que es simplemente un payaso, un entretenedor, y que desde un principio supo que nunca iba a tener la posibilidad de llegar a la Casa Blanca, o realmente se ve ya tan ahí como ganador, como presidente de los Estados Unidos, que ya no le importa un carajo lo que digan las encuestas o los medios informativos o su público mismo. De Hillary Clinton, pues honestamente se conoce tan bien a ese personaje que no es necesario hablar mucho de ella. Es una de las psicópatas más peligrosas que han existido en la historia de la humanidad moderna, en la historia política de los Estados Unidos. Y es una manipuladora maestra. Es su mejor habilidad. Porque incluso logró que Bernie Sanders terminara dándole su respaldo, su endorsement. Es un tema que nos debe preocupar a todos, porque todo lo que sucede en Estados Unidos siempre ha influenciado el planeta entero. Pero esto que está sucediendo hoy en día, y quien va a quedar en la Casa Blanca a partir del 2017, eso va a cambiar la historia del planeta 180 grados y casi de inmediato. No sirve de nada, pero por lo menos debemos de tener, como dije, esa limpieza de conciencia. Estar enterados y poder tener nuestros propios ideales bien puestos y saber por dónde nos va a caer la voladora. Que no nos llegue por detrás, desprevenidos, como avestruces con la cabeza en la arena. Piensen en ello.